Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamón al habla y como podéis ver estamos ante una gameplay entera y continuamos por donde lo dejamos el episodio anterior, en el cual se supone que deberíamos de ver a Ibar en frontera y ahora vamos a hablar con él. Vamos a ver qué nos dice. Tactu Nedisia. En el templo del dragón. Vale. Que está a tomar por saquete. También recordar que tenemos una misión secundaria que completamos, muy random, ¿vale? Porque yo no completo misiones secundarias, lo sabéis. Y es en Castania. ¿Por qué? ¿Por qué se me ha completado una misión que está en Castania? Pues no lo sé. De todas formas, también vi que en Castania se han desbloqueado ya dos misiones secundarias más. Así que bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. De momento esta pues la tenemos aquí guardadita, ¿de acuerdo? Pero vamos a continuar con la de Nedisia. Tac, tu, de... A ver, Talk to Nedisia in the first level of the Temple of Dragon. Vale, vamos a ver si con el teletransporte podemos llegar hasta allí. Que se supone que sí. Sí, vale. Camp Venom. Al menos está cerca hacia donde tenemos que ir. Y en principio es una dungeon, por lo que estoy viendo. Espero que no sea muy complicada de ver en el mapa, porque ya sabéis que estas dungeons, bajadas y subidas. Y al final uno se pierde, pero bueno. Al final llegaremos hasta donde tenemos que llegar y no hay problema. Vale, voy a salir de este campamento para que me salga el mapa. A ver. ¿Cómo está la cosa, tío? Ah, es aquí, ¿no? Es aquí a la izquierda. Templo del dragón. No, del dragón no, de Dagon. De Dagon. ¿Vale? Hemos descubierto el templo de Dagon. Hola, mola mucho, ¿no? Esta ambientación. Ah, mira, mira, está aquí la misión. Seguramente nos harán subir o bajar. Mola mucho la ambientación de este templo aquí. Parecemos Indiana Jones, macho. Mira, hay gente por aquí haciendo la misión. Nedisia. Este que es un... Un tanque, me ha parecido. Vale. Open treasure chest in the chambers of avarice and malice. Vale, tenemos que abrir eso. Cuidado que hay una entrada ahí de misión, ¿eh? A ver. Primero que nada, me pone uno aquí en mitad. No hay que subir ni que bajar. Me pone que sí, ¿eh? ¿Es esto de aquí? No. Bueno, voy a bajar las escaleras a ver si me continúa saliendo el punto, pero no sé. Es un poco extraño esto. Porque me sale el punto ahí arriba. No. Es arriba. Es arriba. Vale. Pues no entiendo muy bien. Chambers of Avarice and Malice, tío. O sea, wow. Mola muchísimo esta escultura que hay aquí. Estoy por tirarme. Estoy por tirarme ahí en mitad. No entiendo, amiga. O sea. How you found the treasure? Pues no. He encontrado nada de nada. ¿Seguro que es por aquí, chica? Son misiones secundarias. Rumors of Tresha. ¿No pone pistas o algo? Find... Ah, que nadie los puede encontrar. Uno está por aquí cerca. ¿Es eso? A mí que te dicen que está por aquí, pero no está por aquí.
Vale, me parece a mí que esto es de explorar, ¿eh? Te pone el punto ahí, pero en verdad no está ahí. A ver. Yo diría que si son tesoros, pues estarán, yo qué sé, al fondo. Esto no lo puedo mirar. Seguro que está en alguna de estas. ¿Esto por qué se cierra, amigo? Pues nada. Se abre y se cierra. Uf. What? Un cofre de... ¿No? De pirata. ¿Es esto lo que quiere? Hay seis, me pone. Sí. Es esto. Me he contado como dos. Y aquí hay otro. Ay, Dios mío. Espérate que me salen aquí bichos. Oye, oye. No. A ver, a ver. De uno en uno, amigos. De uno en uno. Vale. Vale, pues nada. No me dejó ninguno por aquí. ¡Ah, aquí hay más! Bueno. Nada, imagino que estarían todos por aquí. Ya está, 6 de 6. Pues super easy. Venga, vámonos. Aquí hay otro. Lo voy a pillar también. Ya que estamos. Tan complicados son. Vale. Se cierra esto. ¡Que me he quedado pillado! ¡Eh! ¡Eh! Me cago en la leche. La maldita puerta, tío. Ya está. Se va abriendo y cerrando. Y esta mariposa que hay aquí. Que desaparecen tú. Bueno. Cosas más raras. Estamos viendo hoy en el templo este. Molan muchísimo los bichos. Vigilante. Vigilante, chicas. Vale. Salimos por aquí. Claro, es que marcaba ahí el punto, pero el punto no era ahí. O sea, te decía que en general está... ¿Hola? ¿Qué se mueve esto, macho? Uy, 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 qué mala espina me da esto. See where Greene in the Chambers of Corruption. ¿Y eso dónde está? Where Greene. Para abajo. Vale. Pues bajamos por las escaleritas de antes. Esto se mueve, tío. Antes se movía, yo creo que no, ¿eh? O no me he fijado, pero... Pocas bromas con esto. Venga, bajamos. Defeat the Dagonite Templars in the Chambers of Mighty Souls and collect their skins. Vale. Oye, a mí no me atraigas aquí a bichos, tenemos aquí a otro. A otro usuario que está por aquí atrayéndome a todos los bicharracos. Vale, vamos a bordear por aquí. Son como serpientes. Madre mía, qué bichos más extraños. Esto es como la tumba de Tutankamón y tal. Pues igual. O sea. Puertas que se cierran, que se abren, trampas, bichos. Serpientes. Bueno, estaba y se murió. Es aquí, ¿no? No me ha visto, ¿verdad? Espérate que la cámara no me está ayudando mucho. Es aquí. Defeat the Dagonite Templars. Es aquí. Ah, esto de aquí. Esto. Este bicharraco. Para que ha venido el chico este de antes y se habrá cargado aquí a la mitad. Vale, uno de siete.
Ah, tengo que coleccionar su esquina. Vaya por Dios. Y está, ¿y no spawnean más o qué pasa? Igual en las otras cajas sí que salen, ¿no? Bueno, es que estoy haciendo demasiados amigos, ¿no? Tendría que haber ido hacia atrás y no pegarme todo el pateo ahora. Se me están persiguiendo aquí todo. ¡Oh, ojo! Aquí hay una entrada. Ciérrate, amigo. Ah, muy bien. Un sapo. ¿Por qué no? ¡Ábrete! ¡Ábrete, sésamo! Muy bien. Oye, no, no. ¿Qué, mira, que me revientan tú? Bueno, esto no me está haciendo ninguna maldita gracia, ¿eh? Me está reventando un pavo. ¿Vale? No, 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 no. Vale, una poti. Me está atacando aquí, todo Dios. O sea, acabo de flipar en colores que me acaban de reventar de una manera. Alucinante, ¿eh? O sea, voy a esperar a que spawnee de nuevo en la otra sala y me voy a quedar ahí campeando. Pero, lo tengo clarísimo. ¿Esto me han visto? No, no me han visto, no me han visto. Esto es, pues a lo mejor tampoco, venga. Tu turu 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 turu. Esto sí que me han visto, me cago en toques. Uy. No, con estos. No, no te cierres. ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡No! ¡Que me van a violar! Me han visto, me han visto, me han visto, me han visto. Tanto que me han visto, tú. A ver, con la misma de antes. Estunearles, estunearles, estunearles. Vale, F4. Espérate, espérate. Que las tengo en cooldown. Me cago en chaval. ¿Has spawneado ya? Venga. Espabila, hombre. Dos de siete. Y tardan demasiado en spawnear porque no, no creo, ¿no? A ver, lo hemos derrotado. Ahora debería de salir inminentemente. O eso espero. Hola. Eso podemos hacer una visitilla. Spawneado ya. Vale. No tarda mucho, pero no sé. No sé si me convence esperar tanto aquí o a lo mejor en la sala de antes vuelven a aparecer. Vamos a investigar. Salimos. Se van hacia allá. No te cierres, ¿eh? Ah, mira, aquí también spawnean. Me cago en la leche, tío, de verdad. O sea, ¿por qué? Ah, que me vienen muy bien, me vienen todos aquí. ¡Poti! Estoy alucinando un poquito bastante en esta dungeon. Yo os lo comunico así, alegremente. Viene el otro por detrás, tío, pero ¿de qué te pasa a ti? Porque este sigue vivo. Te mueras ya, hombre. Sí, pues están repartidos por todas las salitas estas. Ponía de nuevo, perfecto. Vale, me curo un poquito.
Tengo potis normales y potis que duran más. Vale. Que curan más. Y me las voy echando un poquito en función de lo mal que esté. Tenemos 7 de cada todavía, así que bueno. Vamos a esperar aquí un poquito a que vuelva a spawnear este bicho. Y en principio, pues, o con este o con dos más. O sea, con otro más. Ya estaría. Venga. El 1, el F4 y creo que es este con el que salto, que no sé ahora mismo cuál es. Son brutales para stunear al enemigo, ¿eh? Para tirarle al suelo y que no se levante. Vale, uno más en principio, ¿no? Estoy viendo. Vale. Madre de Dios, esta dungeon mola muchísimo, ¿eh? Me está encantando. Estos son huevos. Ah, mira. Ah, este también me sirve, ¿no? No lo había visto. Igual vosotros lo estabais viendo ahí y yo ni me he dado cuenta. Pensaba que solo spawneaban uno. Como el otro no era. A lo mejor sí que era, pero claro, como está metido en la pared, no me sale el iconito. Ah, bueno, ahora no me sale porque ya se ha terminado la misión, ¿no? Vale, sea como sea, nos piramos de aquí cagando leches. Y a ver qué nos cuentan sobre las pieles que hemos pillado. A ver, estos no me ven por la espaldiña. Venga. Nos piramos de aquí cagando leches. Esqueletos guardianes con armaduras y todo. Mola un cagao esto, ¿eh? ¿Tengo que subir o bajar o cómo está la cosa? Creo que es hacia allá, ¿no? Muy bien, me he ido en dirección contraria a la que no tenía que ir, pues por ahí. Nada, es un tour. De nada, ya me lo agradeceréis. Un tour por las instalaciones. Sí, Valren in the depth of corruption. Sí, he visto al pavo este. Pero imaginaba que se iría. Valren. Tengo que bajar. Claro, Valren. Ba bajen. Valren. Bueno, venga. Bajamos por aquí. Lo siento, chicos. No volverá a ocurrir. Bajamos por aquí. Este. Depths of Corruption. Titiri. Valren, amigo, ¿qué tal? Nagas Holy Treasure Chest. Open the Priest Treasure Chest in the Depths of Corruption. Take the Nagas Holy Treasures. Tenemos que abrir los cofres en las profundidades de la corrupción. Vaya, vaya, vaya. Esto, a ver, ¿esto de cuánto es? No sé si será individual o... Creo que es individual, ¿eh? Ah, me dice que está por aquí, pero que puede estar en su casa, ¿no? Como antes. Vaya, ¿y este? ¿Este qué le ha pasado? Se ha desmayado. Se ha desmayado. Vale, Open the Priest Treasure Chest in the Depths of Nagas Holy. Vale, Nagas. A ver, debe de estar en las catacumbas estas. Ah, es estas cositas de aquí. Qué guay, ¿eh? O sea, qué guay tener aquí a toda la familia reunida, ¿verdad? Vale, pues chicos, a lo mejor morimos aquí, ¿eh? Por la tontería. Por la tontería, a lo mejor estamos a punto de morir. ¿O no? Somos unos cracks de la vida. Espérate, espérate, que los cracks de la vida también necesitan descansar un poco. Creo que esto está aquí dentro, no me han visto del todo. Así que aprovechamos. Ahora pillamos dinerito. Me meto un 10 para estar a tope de nuevo. De hecho, a ver si me los puedo evitar, me los evito.
Y si me puedo buguear, me bugueo, tranquilo. Vale, tres. Hay otro allí. Uy, aquí al fondo hay algo. Ah, aquí no puedo subir. Pero debería de apresurarme un poco antes de que spawnen todos, ¿verdad? ¡No, no, no, no! Menos mal que no le he dado a este. He pulsado el espacio para saltar. Se me está viendo, pero no. Lo está, pero no lo está. Vale, hemos completado la misión. Nos piramos de aquí. Son magos, ¿eh? Me pueden dar en cualquier momento. Vale. Salimos hacia la derecha. Me cago en tu padre. Mil años. Ah, muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, amigo mío? Encima grita. Es por aquí. Me cago en. Cago en ti mil años, tío. ¿Me dejáis? Nada, no me van a dejar. Voy a tener que reventar a todos. Espérate, que viene su familia. Mirad a papá y a mamá como mueren a manos de alguien. Con una guadaña enorme entre sus piernas. ¿Ya? Venga. ¿Este dinerito no me lo dais o qué pasa? Defeat. Resaltó con The East Side of the Depth of Corruption. Take the Book of Rituals. Vale. A ver, vamos a completar esa misión. Y iremos terminando el episodio. Imagino que esto será lo último que me pidan antes de adentrarme a al teletransporte ese. Me imagino, ¿eh? Me imagino, tampoco os fiéis mucho de mi palabra. Porque no tengo ni idea. ¡Un cofre! Este estaba aquí, para toda la humanidad. Me muero, casi. A ver. Bueno, se cierra la puerta, pero él entra. ¿Por qué? Porque es el amo. Y al amo. A ver. ¿Tú vienes? No. Vale. Vamos a hacer una cosa. Y va a ser reventar a todos estos porque me van a ver, sí o sí. Así que empezamos por estos dos. Venid, amigos. Venid. Venid ahí. Ahí, exactamente. Juntitos, para una foto. Qué guapos estáis quedando. Mira, mira, mira. Ahí está, sonreír. Muy bien. Esa es la sonrisa que a mí me gusta. Vamos a ver si podemos bordear. Defeat a estos, ¿no? Bueno, en principio es solo uno de estos. Pero, como el otro se me une a la fiesta, es un cachondo. También quiere una foto. Mola un cojón y medio esto de tirarlos al suelo, estunearlos, que no se levanten. O sea, amazing. Vale, tenemos la misión completada. Pillamos todo el dinerito y todo lo que nos dan. Salimos de aquí cagando leches que hay un huevo de magos. Magos es lo peor que te puedes encontrar porque te disparan desde el quinto pino. Y ya está, esto es mío. Me lo llevo. Esta es tú que me dejo yo ahí orito para mí. Para mis cositas. Vale, por aquí, ¿verdad? Me persiguen. ¡Ábrete! 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 Vale, ya está. Me persigue, pues, medio pueblo entero. ¡A la horca! ¡A la horca! Fíjate que se unen todos. ¿Os imagináis que ahora hago así? ¡Bum! Mira, este va a flipar. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Mira! ¡Mira quién viene! Imagino que se cansarán, ¿no? Esos han cansado, este no, este sí. Ojo, se lo piensa. Está ahí, ahí. Está pensando. Mira, ya está. Me he cansado de ti. ¿Ya? ¿Os habéis cansado? Muy bien. Looking for group.
Vale. Valren, amigo. Use the teleportal to travel to Dagon's Chantry. Defeat Skuldariko. Vale, pues chicos, se supone que ahora ya tenemos que usar el portal. Eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque me imagino que será o muy largo o muy corto. No sé, depende también, pero bueno, en principio será alguna cueva larguita. Así que nada, lo vamos a dejar para el siguiente. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós, chavales!